tenga. Hoy tenemos la suerte de que está con nosotros aquí Román Sangarín de Sástago, de Zaragoza, que hace unos cuchillos y unas navajas que esto es ya inmejorable. Y os va a enseñar Román unas cuantas piezas de las que hace él, como esta, que esta sí que es mía, y el resto son de las que hacen Sástago. Y ahora nos explica qué características tiene cada una. Bueno, pues aquí con el amigo Ricardo, gran aficionado y también gran coleccionista. Y aquí hemos estado un ratillo con él a ver si le enseñamos unas cuantas piezas de mi colección. Algunas las conoce ya y otras pues no son nuevas, que no las conoce. Empezamos con una navaja de nácar, unos caracoles de mar, por supuesto. La navaja es de acero damasco, está, además este posiblemente sea de los primeros damascos que me hice con mis amigos de Albacete. Bien, luego otra con el mango de cuerno de ciervo pulido, muy trabajado, de muelle y demás. El acero es el 440, como casi todos los inoxidables que gasto, también gasto otros, pero no, este concretamente es del 440. Esta es una navaja mía, de mi colección, por supuesto, que tiene muchos años. El mango es de marfil de mamut, una navaja que ya tiene aproximadamente sobre 14 o 15 años, si no, igual me quedo algo corto. Más o menos tendrá esto. Es una navaja que le llevo mucho y ha estado ya en abundantes meriendas. Sí. Esta es una navaja prácticamente hecha de hace 2 meses, el marfil de mamut también, de fósil, acero damasco, del que comercializa el amigo Ricardo, y pues otra más de mi colección personal. Y esta es una navaja que ahora tiene Ricardo desde hace muchos años, una navaja muy trabajada, con el mango es de nácar de madre perla, las virolas son de inoxidable, con unos dibujos grabados al ácido en la hoja, los remaches son de plata, una navaja que el amigo Ricardo ya la ha disfrutado unos cuantos años y espero que la disfrute muchos años más. Bueno, y luego pues ya tenemos aquí lo que es el clásico sastaguino. Esto es una pieza de mi colección, totalmente en un acero súper duro forjado a martillo. Esto no está hecho de pretina vaciada, este está hecho a martillo, y con su correspondiente funda. Y otro que es uno de los cuchillos que llevo actualmente desde hace muchos años para cazar, para comer y para en un momento dado, pues para utilizarlo para espellejar algún jabalí, en fin, para un cuchillo que ha llevado mucho uso. Pero vamos, aquí está. Y este, que es otro sastaguino, el mango de marfil de mamut también. Este acero es el D2 y es de la, va a formar parte de la colección de aquí del amigo Ricardo. ¿Vale?